Oh. <laughs> Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos aquí en Letroscopía de este mes de abril que ya nos recibe con todo el calor humano y con grandes, grandes invitados. Para mí es un gustazo, mi corazón baile, mi corazón canta, de recibir a nuestra invitada del día de hoy, poeta, escritora, narradora. Eh, activa en eventos. Eh, bueno, ¿qué más puedo decir? Susana Mendoza. Hola, Su, ¿cómo hola, estás? Hola, hola, ya Pues muchísimas gracias por la invitación. Saludos amigos. Pues estamos aquí para hablar de las letras, que es lo que nos interesa. Así es, esto nos reúne. Su Mendoza, ¿desde cuándo andas en esto de las letras? Híjole, pues casi toda mi vida. Desde muy pequeña me ha gustado la lectura. Eh, incluso la narración también desde muy pequeña, pero no sé a, a partir como desde de los 16 años cuando yo empiezo a escribir. ¿Y por qué no antes? Pues sí, de, tengo unos cuentillos por ahí de la primaria, pero no no lo tomaba en serio. Ajá. Ya cuando ya ya lo tomo más en serio, ya es mi gusto. Sí, a partir más o menos de los 16 años. ¿Qué significa tomarlo en serio? Pues hacerlo ya una actividad cotidiana, por ejemplo, eh, pues llevarlo a otros, porque antes yo lo hacía para mí, lo rompía. Ok. Entonces ya, digo, para mí eso ya es más serio. <laughs> y aparte ya también la edad que yo tenía. ¿No guardas nada? Eh, pues antes no, o sea, sí lo, lo rompía, ya, ¿qué te gusta? 20 y algo y todo eso? Sí, para acá sí ya tengo, tengo textos, pero sí, antes no. Eh, sí, lo, lo lo rompía porque era una manera, pues no sé, nada más para mí. O sea, no no pretendía, yo nunca pretendí eh, que alguien más lo leyera. Ajá. No sé cómo es que llegué yo ya a publicar y todo, pero ajá, este, ajá, ajá. esa no era la idea. La idea era para mí nada más. Ajá. Pero nunca se te ocurrió guardarlo para ti durante muchos años. No, 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 no lo escribía y lo rompías en ese momento o al día siguiente okay. y así varios textos este, pues se murieron en el vacío o murieron en pro de algo porque supongo que también era como una Sí, sí, sí. un duelo, un ritual, algo así. Algo así. Sí, sí, sí. Porque pues digo, a, a veces cuando uno es adolescente se siente incomprendido, ¿no? Ajá. A veces eh, piensas que si se lo comentas a alguien pues no te va a entender. Entonces era una manera de yo contar mis cosas pero al romperlo también de que alguien más este no lo supiera, ¿no? Claro. ¿Qué era eso que rompías? ¿Poesía, cuento, notas, pensamientos? Sí, pensamientos, más que más que cuento, más que poesía propiamente. Algo más desestructurado, supongo. Sí. Uh -huh. en lo que salía okay. en el momento, lo que sentía, lo que estaba viviendo. Ok, y en ese momento en que ya la tomas en serio, ¿qué es lo primero que escribes? Eh, pensamiento ya un poquito más encaminado a poesía, pero no formalmente, y después me, me quedé con cuento. Ajá. tiene relativamente poco que retomo yo la poesía, pero lo mío es el cuento. O sea, ese es el cuento. Sí. <laughs> sí. Bueno, ya después hablaremos de esa parte okay. de tu personalidad. Pero, a ver, ¿qué es lo que detona que lo tomes en serio? Pues la lectura, la lectura, el tener un libro en la mano, el, el aroma, el sentirlo físico, el pensar que un día a mí me, me gustaría que alguien más me leyera, que alguien más tuviera un libro mío en, su, en sus manos, que lo estuviera leyendo. Y pues como todo escritor, ¿no? El trascender de este, de este modo. ¿Qué es lo que hace, pro, qué es lo que provoca este cambio? Antes no querías que nadie te leyera y de repente ya quieres... Eh, que todo el mundo te conozca. ¿Hay algo en tu vida que cambia eso? Pues a lo mejor que empecé a leer más, Ajá. empecé a conocer más autores y, a, y la historia de ellos. Uh -huh. Entonces, a, a, a lo mejor fue eso, no sé, la verdad no, no tengo algo claro y ni siquiera sé en qué momento fue, pero pues sí, yo pensé que algún día eh, yo quería publicar. O sea, no sabía cuándo, no sabía qué. Pero yo quería publicar. Eso de plantar un árbol, tener un hijo y, y escribir, escribir un libro. libro. Pues ya planté mi árbol, ya tuve un hijo y me faltaba el libro. Entonces ya nada más. <laughs> y nada más. Ok. ¿Qué es lo primero? Bueno, ya dijiste, pensamientos encaminados a la poesía, algunos cuentos. ¿Con quién los compartiste? Pues el primer cuento que escribí fue a los nueve años y, y lo compartí pues con, con compañeros de la escuela. Ajá. Ajá. Pero ya no sé, yo creo que como por los dieciocho años con, con compañeros también de la escuela, pero este ya no era como de concurso o tarea de la escuela, simplemente. Por escribir. Exactamente. Con y es de, a ver qué te parece. Ajá. Ya tratando de que pues sí te dieran su opinión, porque pues a veces uno le gusta o no le gusta, pero sí ya tratando de que alguien más te lea y te dé su, su opinión, ¿no? A lo mejor hasta un consejo claro. ajá, para mejorar. ¿Qué estudiaste su eh, Derecho, licenciatura en derecho. ¿Es algo muy diferente a las letras? Eh, pues sí, ¿no? Porque pues, digo, haces las, los escritos, las demandas, contestaciones, el amparo, no sé, cosas así. O sea, ahí sí hay muchas letras y tienes que leer bastante. No a lo mejor novela, pero sí, sí te involucras mucho con la lectura. Ya no es este, como otras carreras que tienen que ver con los números. Ajá. Pero sí, a final de cuentas, este, lees, lees mucho. ¿Por qué derecho y no letras? Buena pregunta. De hecho, sí, sí estuve yo en, en esa situación, ¿no? De ver qué iba yo a estudiar, pero estaba yo en la, en la preparatoria, en el área 4, en donde ya era trabajo social o, o derecho. Entonces, este, si yo hubiera querido cambiar de carrera, tenía que perder un año okay. para, para meterme a otra, ¿no? Claro. Entonces yo pensé, dije, bueno, si no me gusta voy a estudiar un semestre, si no me gusta me cambio, pero hoy estando dentro, claro. pues ya ves que sí es un poquito complicado estar en, en la UNAM, por ejemplo, claro. que es donde yo estudié, eh, pero pues entro y, y me gusta, me gusta la carrera, Ajá, entonces ya me seguí, nada más que pues obviamente la teoría pues no es igual que la práctica, ¿no? claro. eh, cuando ya empiezo yo a litigar me doy cuenta que nada que ver, Ajá, entonces ahí sí me desanimo un poquito. Entonces, es cuando ya retomo yo las letras, pero definitivamente. Y Ajá. te dedicas a las letras. Exactamente. Uh -huh. Las letras tienen muchas vertientes. ¿Cuál de todas ellas es la que te, te llama más la atención, te trae más? Pues no sé, pues como te comentaba hace ratito, ¿no? el, el cuento, el cuento es lo, lo mío. De hecho, escribo cuento corto, eh, suspenso, no sé, hasta ficción podría decirse. Es lo que a mí me, me llama, me gusta mucho. ¿Tu ajá. primera publicación? Pues ya formalmente es este. ¿Muy ajá. reciente? Pues sí, 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 sí. O sea, tiene relativamente poco, que será ¿Un año, año y medio ¿Un o año algo año medio. así. Ajá, exactamente. Que empiezo yo ya a publicar. Ajá, yo escribo desde hace mucho, pero tomé la decisión. O sea, yo antes no. Sabía que algún día quería hacerlo, pero no tenía idea de cuándo. Se dio la oportunidad... Y esta es mi primera publicación y es cuento. Por cuento, eso me animé. Cuento corto. Cuento corto, exactamente. Que me costó, eh, fue un reto, porque a pesar de que yo escribo cuento corto, que te pongan limitantes, ajá, que, que te digan de 180 palabras, ahí Ese sí es. ¡Ay, caramba! Ah, ¡Caray! O sea, yo escribo corto, pero esto es cortísimo. Claro. Ajá. Entonces, para mí fue un reto. Y sí, lo logré. Y me, me sentí satisfecha con ello, pero pues yo creo que si hubiera sido poesía este, este, esta antología, a lo mejor no le hubiera entrado. Ajá. No en ese momento. Pero como fue un cuento y era lo que a mí me gustaba, dije, bueno, ok. Pero sí, me encuentro yo con eso, de que tenía limitantes, o sea, una, una medida. Y sí, sí me costó un poquillo. Pero me gustó, me gustó hacer el ejercicio. Entonces, esta es mi primera publicación. Ahorita no, si nos regalas este alguno de estos textos que claro están que incluidos sí. en el manuscrito de las hadas, pero quiero preguntarte otra cosa. Personas importantes que te hayan dirigido hacia estas, esta actividad de las letras, que te hayan marcado. Pues autores. En, en la escuela, pues, pudiera ser mi, mi maestra de, de segundo año, a quien pues yo quería mucho. Eh, y pues nos inculcaba la, la lectura. Pero más que nada, pues fueron los autores, ¿no? Eh, de hecho, tengo un gusto culposo. Eh, yo empecé con Stephen King. Suéltalo, <laughs> suéltalo, muchos. Pues, todavía leemos a Stephen, Stephen King. King. Pues sí, de hecho, tengo bastantes libros de él. Pues yo empecé con él. Ajá, entonces este, a mí me, me, me gustó mucho. Digo, pues leí a Lovecraft, Quiroga, Alan Poe, que amo también oh, Alan Poe. Maestrazgo. Eh, pero sí. Sí, 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 yo, yo empiezo a empaparme de, desde muy pequeña con Stephen King. Y entonces me, me, me gustaba cómo narraba, me imaginaba las historias. Eh, yo no soy tan visual, a mí sí me gusta imaginar, ¿no? Todavía incluso, pues por eso soy narradora, eh. me, me gusta que la gente, que los niños imaginen. Ajá. Pero esa es la, la idea, como, como yo empecé. Ajá. Ya lo dijiste, ya lo soltaste. Eres narradora. Sí. Esa es la otra parte, no solamente el, la actividad escrita, que ya implica pues ciertas habilidades, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo brincas a la narración? Pues no es que brinque. Yo creo que lo continué porque igual también empecé desde muy pequeña con esto, eh, con mi hermano eh, el que sigue de mí y, y vecinos. O sea, teníamos una grabadora, hacíamos nuestros programas de radio según nosotros, este, hacíamos ah, los ruidos y todo. Con esas grabadoras es, de botones. Este, y de cassettes. botones, exactamente. Y que podías borrar y, y grabar y borrar. Ajá, y, ajá, o sea, ajá. teníamos un cassette para eso. Entonces, en, en las noches a veces pues, nos reuníamos en, en el patio, así los, los vecinitos, y empezamos a hacer nuestras radionovelas. ¿Cuántos bueno, años tenías? Pues no sé, como unos, entre 8, 9. Y para los chicos que nos están viendo... No nos vean feo, esto <laughs> es retro, pero existían esos cassettes la claro. cinta que adelantábamos y regresábamos con un lápiz, ¿no? ah, Sí, la pluma. Y <laughs> si se rompía la cinta ya había valido. Y ¿no? a veces la pegabas. Quedaba. Así abrías tu cassette, lo pegabas, nada más saltaba un poquito, ¿no? Sí. Pero esa era una tecnología bonita, ¿no? Porque no necesitábamos, no había computadoras, no. no había celulares, entonces la imaginación era la que la que era la que pesaba, ¿no? Sí, claro. Y ustedes hacían sus programas. Exactamente, ¿sí? teníamos radionovelas. Y teníamos, ¿quién hacía los, los sonidos, los Efectos ruidos? Efectos especiales. Ajá, teníamos un guión y todo. Entonces, este pues yo desde ahí, desde ahí me, me gustó contar historias. Yo recuerdo que mi, mi abuelo Materno, sí, mater, eh, nos contaba historias. Éramos muchos primos y en la noche igual también nos reuníamos en el patio, y en la fogata y todo, nos contaba historias de terror, que era lo que más nos gustaba. Claro. Entonces, a mí me encantaba todo eso. y Aunque yo, no durmiéramos. Exactamente, <laughs> sí, porque si eres no, no, pequeño y la, la verdad sí, sí te quedas pensando y soñabas o no puedes dormir. Claro. Ajá. Y pues mi mamá y mis tías pues regañaban a mi abuelo, ¿no? Que no hiciera eso, que, que luego no nos podíamos dormir, pero a nosotros nos encantaba. ¿Escondidas, no? Uh -huh. Entonces este, es desde ahí que, que empiezo ya a tener contacto con, con esto, con las historias, y pues a mí se me daba. Luego aparte tengo como ángel para los niños, o sea, ya con vecinitos, con sobrinos, con pequeños, e igual también, o sea, contarles historias. Hasta que un día pues, se presentó la oportunidad de, de pararme frente al público y, y hacerlo ya igual también, ya de manera este, formal. Ajá. ¿Conservas algunos de esas grabaciones? No. ¿Cómo no, crees? No. Serían unos tesoros. Pues la verdad sí, pero incluso ni siquiera juguetes. No sé qué pasó con ellos. Ajá, en el... Pues no, 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 no sé. Sinceramente, que hay cosas que yo decía, ay, pues es que eso me gustaba tanto, pero qué hice, no sé. De repente pues ya sabes la mamá que empieza a limpiar y que eso claro, ya no sirve y que claro. se empieza a, a, a o regala o no tiran. Yo creo que ahí, ahí se, perdió. Ajá. se perdió. Y, Ajá. y digo, en, en ese momento a lo mejor pues no, no pensaba yo que, que llegara a hacerlo de manera profesional y, y tampoco era así tan importante a lo mejor para mi, mi mamá. Ajá. ¿Cómo comienzas a narrar? ¿En dónde? ¿Con quiénes? Eh, pues bueno, yo... Eh, vivía en Chiapas, yo trabajaba en, en librería por Rúa y ahí eh, pues eh, se hacían eventos, se hacían cosas. Eh, en San Cristóbal de las Casas había una feria anual, bueno, de hecho hay todavía. Entonces, pues, nos presentábamos nosotros con nuestro stand, pero había que presentar más actividades. Entonces pues al, al pedir yo que, que me mandaran un cuentacuentos, que era el cuentacuentos cuentos de, de, de la empresa, pues no me, me lo negaron así como que pues no, o sea, para eso no te lo vas a mandar hasta, hasta Chiapas, ¿no? Porque pues se de, saca de la Ciudad de México. Entonces pues dije, bueno, pues yo, yo lo puedo hacer, ¿no? O sea, recordé lo que yo hacía de pequeña. Digo, ya aquí en la Ciudad de México ya la había hecho un par de veces en una sucursal que está en, en Bosque de Duraznos. Pero dos veces y, y fue rápido, ¿no? O sea, ya dije, bueno, pues es la oportunidad. Entonces, este, con otro compañero empezamos a, a leer las unas historias que queríamos contar y así fue como se dio uh -huh. así es como como empecé la verdad pues si el nervio no ya sabes este yo siempre fui de de pánico escénico de presentarme ante los compañeros incluso no en la secundaria claro. a mí se me olvidaban las cosas ya, ya, sí, o sea, yo, yo todo lo estudiaba, me lo aprendía bastante. Yo estaba, porque sí fui como buena estudiante. Machetera. Ajá, exactamente. Entonces, cuando yo llegaba, pues, me, me frustraba porque a mí se me borraba la cinta. Por los nervios. Sí. O sea, ya me paraba al frente y yo, pero ah. si sí, ya te lo sabías. Ajá. Entonces, ahí me di cuenta, digo, bueno, pasó tiempo que me di cuenta que no debes aprender de las cosas. Ajá. O sea, ya lo, lo haces tuyo y lo cuentas a tu manera. Claro. Entonces, este, pero sí, o sea, me, me costó también entender ese proceso, ¿no? Porque yo sí era de aprendérmelo todo de pepa, pero precisamente, pues, el nervio. Claro, te bloquea. Entonces, en la prepa empiezo yo a estudiar, pre, este, eh, perdón, teatro y, y danza. Y eso, pues, también me ayuda a mí un poquito, ¿no? Ese, con, con ese nervio y, y la penita, ¿eh? Porque aunque no lo creas, era yo muy penoso No lo creo. Pues, antes, <laughs> antes lo era. Y precisamente, pues, gracias a esto que hago, pues, ya... La vergüenza eh, se quedó atrás. Muy bien, ¿nos compartirías algunos de tus textos? Sí, claro. No, pequeñito. Bueno, de hecho Todos pues son, son, son pequeños. en este. Y por ahí en esta un antología. saludo muy grande a Pablo García. Claro que sí. Allá está Papá que Exactamente. El de las hadas. Y, y de hecho, pues él es el culpable de que yo tenga sí. o de que haya publicado por primera vez. No y que además fue padrino de este programa. Sí. Él ah, inauguró sí. Uy, la pues, imagínate. Pues qué padre. Pues saludos. Pues a ver, este que está medio, medio loco. Adelante. No bueno, algo se así, parece a su dueña. A, ¿verdad? Así, así escribo. <laughs> Adelante. Se llama Aviesa. Ahí estaba yo, observando cómo los gusanos penetraban tu oscuro corazón. La luz desaparecía por momentos mientras una canción añeja se escuchaba a lo lejos. Recordé aquel verano. El silencio en tus labios y la agonía en tus ojos. Así comenzó todo. Ya te había olvidado hasta que encontré tus viejas cartas sin sentido. ¿Qué quieres de mí? Amorfo, este amor disipado te abandona en el límite de la cordura. Me voy, agarro camino, te dejo mi olvido, me llevo mi paz. La mañana me sorprendió con incontables colillas de cigarro en el suelo y una taza de café helado en el escritorio. Mordí mi labio hasta hacerlo sangrar para tener la certeza de estar despierto. No sentí nada. Me creí muerto cuando el trinar de un pájaro en mi ventana me volvió de tajo a la realidad. Tú sonreías junto a mi cama de una manera siniestra. Yo me acurruqué entre tus fríos brazos y te susurré al oído. Hazme daño para luego entregarme a lo inevitable. <laughs> Este, ya no quiero saber qué pasó después. <laughs> ya me dio miedo. Pues ahí, ahí termina, entonces puedes imaginar. Lo que quieras. Co lo mil que... cosas. Esa es, ese es como el, la virtud de los cuentos cortos, ¿no? Sí, sí, Te sí, dan sí. posibilidades para muchos. Exactamente. Cosas. Y sí, 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 eso es lo que a mí me gusta. Ya dijiste que prefieres el cuento a la poesía. Uh -huh. Y la narración a la, al cuento. ¿Cuál sería tu prioridad? Poesía, cuento, narración. Narración como narración oral, ¿qué es lo que hago? Ajá. No, pues es que no está peleado ninguna con otra. O sea, yo ya me, me he dedicado a escribir un poco de poesía y tengo otros también otros libros que eso sí ya son de poesía. Pero este, lo que me gusta es el cuento, pero disfruto también escribiendo poesía tipo pensamiento o pensamiento tipo poesía, como lo quieran ver. Y la narración, pues para mí es pues una forma de vida también. Ajá. Yo creo que todo el tiempo estamos narrando, estamos contando, incluso este, hasta el chisme, ¿no? Claro. Es una, una claro. manera una manera también de, de narrar. De narrar. Ajá, entonces, este, eso para mí es vital. Ajá, no, no hay que sea una cosa u otra. O sea, para mí lo es todo. Se lo la decía Galeano, ¿no? La lectura, la narración. Claro, Galeano decía, este, que decían eh, que el ser humano estaba lleno, estaba hecho de átomos. Pero un pajarito le había contado que estábamos hechos de historias. Sí, exactamente. ¿no? La verdad es que sí. Sí, 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 nosotros somos eso. Somos, somos seres. Historias de, de ayer, de, de hoy palabra. Y, de, y, de, y del futuro. Y de futuro. Exactamente, lo, lo que estamos construyendo. Uh -huh. Hay una disposición diferente cuando escribes cuento, a cuando escribes poesía, ¿pues ¿qué, qué haces antes de? Antes de escribir poesía ya un poquito más formal, sí había una diferencia. Ahora no, porque ya mezclo un poquito ahí de me, me, la metáfora y un poquito endulzo el, el cuento. Ajá. Ajá, pero, ajá. pero antes no lo tomaba yo como en cuenta eso. Ajá. Para mí era como un poquito más mundano, ¿no? Ajá. Ajá. Entonces, eh, ahora sí, 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 sí. A veces se une un poquito algo poético eh, dentro de un cuento. Ajá. Prosa poética y como dijiste, poesía del pensamiento. Exactamente. ¿Hay ah, una bueno. intersección? Pues sí. Pues yo ya, ya no sé en qué punto estoy, pero lo disfruto mucho. <laughs> Oye, eso nos... Quedan cinco minutos de este primer programa. Okay. Y quiero que nos compartas algo de tu poesía del pensamiento. Poesía, ok. Pues aquí de rapidín pues les presento mi, mi, mi bebé. Este, todos los demás libros son antologías, lo he hecho con otras personas. Este es un libro que yo hice por un gusto. Bravo. Ajá, es, es mío nada más para ustedes. Eh, la primera parte tiene cuento y la segunda son pensamientos, son poemas, muy, muy cortos, porque también así escribo, pero este pues yo quise hacerlo de este modo. Ajá, para mí era, era algo especial. Eh, de hecho, son 41, porque el año pasado fue cuando se presentó, yo cumplí 41 años. Ah, mira. Entonces eh, tiene un porqué. Claro. Pero bueno, pues ahorita que acaba de pasar este, el mes de la mujer, y que aparte, pues yo creo que es todo el año el, el, el festejar y el tener en cuenta a la mujer, porque es una parte clave de pues de este andar, ajá. pues mira, este se llama Mujeres con Hombre de Catástrofe. Las mujeres que saben amar se llaman Torbellino, Tormenta, Tsunami, Terremoto. Miran con ojos de futuro y te tocan con manos de presente. Arrojan los miedos al mar y se carcajean tanto de día como de noche. Van por la vida regalando paz y despilfarlando magia. Las mujeres que saben amar llegan inesperadamente atropellando a su paso, pero cuando se marchan lo hacen en silencio. ¡Ay, qué hermoso! <laughs> ¡Qué bonito! Sí, claro, ese es el pensamiento ahí de su Mendoza, Exactamente. que nos acompaña aquí en Gestev Electroscopía. Y el gustazo es que vamos a tener un segundo programa con ella. ¿Nos vas a platicar sobre tus viajantes imaginarios? Imaginantes, imaginantes. Imaginante. Ahí Ajá. está, claro que sí. Es un colectivo eh, de narradores orales y escritores. Y un poco más de tu bebé. Claro que late. sí. Claro que bueno, sí. Regresamos aquí a Letroscopía.